Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Probando, probando, 1, 2, 3, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Andrés Lone? ¿Qué tal, mi bro? Miembro heroico, por cierto, acá del canal. ¿Cómo estás, mi bro? Muy buenas. ¿Qué tal, Magdalena Montiel Castro? ¿Cómo estás? Muy buenas. Alejandro Gómez, ¿qué tal, bro? Pedro Medina, ¿qué tal, Pedro Medina? ¿Cómo vas? Rixa, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estás? Aquí muy bien, mi buen Andrés, ¿qué tal? ¿Preparados para el cofre de arenas? ¿Qué es eso? Ah, mañana. Mañana cofre arenas, ¿en serio? Bueno, claro. A darle con todo. Muy bien, yo estoy acá entrando todavía al juego, ¿va? A ver. Uy, no. Pantalla, ¿no? A ver. Pantalla bloqueo y Windows capture, ¿no? Ya está. Vamos al Dragon City, ¿va? Aunque creo que lo voy a hacer para dos partes, chicos, la pantalla. Porque recuerden que necesitamos partirlo, necesitamos ver el mapa en un lado, ¿no? Y el juego en otro lado, entonces, entonces nada. Creo que tengo que partir la pantalla, ¿no? Y ya. No, esto no. Esto y la foto de y la foto al costado, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, permítanme un momento, ¿va? Tengo que decidir cómo hacer esto. ¿Qué dicen? En pantalla completa. ¿Quieren verlo así y voy intercambiando con el mapa? O coloco todo en la pantalla, ¿no? Así, miren. Pantalla monitor, por favor, señor director. Ahí está, perfecto. O coloco así en pantalla y lo dejo así. Y así nos vamos avanzando, y así vamos jugando, ¿no? Y así vamos avanzando. Conforme vaya viendo acá el mapita, ¿no? Nos vamos moviendo acá en la isla. ¿Qué dicen? O la otra manera, pues no, es así, pues, ¿no? Y ya simplemente voy intercambiando entre el juego y el mapa. Opiniones. Ay, ay. La mitad, la segunda opción, me dice Dios Tierrín. ¿Cómo estás, Dios Tierrín? Hola, mi buen Fran La Hiedra, ¿qué tal, bro? ¿Cómo vas? Pantalla completa. Bueno, vamos a esa pantalla monitor entonces. Ya. Ya, esto es y esto es, ¿va? Muy bien. Y a ver, a ver, a ver. No se acerca. Rayos.
Ahora ya no se acerca, es el problema del... Ahí está, perfecto. Ya está, tengo para batallar creo acá. Claro que sí, vamos a entrar a batallar, va. No he avanzado, toca tomar captura, dice Magdalena. Ah, bueno. Ya está publicado igual en mi fanpage. A la mitad, Manu, para que se te haga más fácil. Vale, Alejandro. A ver, vamos a ver ya. Derrotado. ¿Hay sonido? No hay sonido, creo, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Ya, listo. Déjame por acá, ¿no? Ya. Ahí está el temporizador, ¿va? Y vamos. ¿Qué dice por acá? Tonail, chicos, qué vuelta vamos. Yo termino la 9 y vaya que si sí está difícil los tiempos. Oh, Tonali, yo también creo que estoy terminando la 9, ¿no? Sí, yo estoy terminando la 9 también. Me toca esperar. Ah, ya va a sonar mi alarma, por cierto, ¿no? Y creo que con eso lo terminamos el directito. Porque mi alarma suena en 6 minutos y con eso voy a estar disponible todavía los ítems para completar y llegar a la vuelta 10. Y la vuelta 10 creo que hago en directo del día de mañana. Pero plan de mediodía, sí. Ya, vamos a terminar la recolecta, ¿va? La recolecta, pues ahí está, sí. Come, 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 come. Ahí está, perfecto. Muy bien, vamos por acá ahora. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludito para Celebesita que está por ahí. Hola, hola, mi buen Darwin Burgos. Hola, saluditos, mi bro, ¿qué tal? Muy buenas. Mi dragón. Uy, no, tengo el dragonario. Chaos Crow, ¿qué tal, bro? ¿Cómo vas? Muy buenas, qué pex. Ya, vamos a dejarlo ahí, ¿va? Sí, toca terminar ya la isla. Recuerden que el día de hoy se acaba la isla, chicos, así que quienes no jueguen su isla fueron rip. Por eso yo recién voy a empezar a jugar mi isla. Ya está, con todas las recolectas. Tengo 7640, chicos. Pero recuerden que... Uy, miren acá. Me la juego, ¿eh? Para incluir las dos rutas, ¿no? La ruta naranja y la ruta roja. Necesitaba 7638. Y no cometí ningún error en suma, me debería quedar dos puntitos, nada más, dos puntitos. ¿Me la juego o no me la juego, eh? O sea, me tiene que quedar dos fichas niebla, nada más. Hola, Freddy Chimbo, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Habremos sumado bien? ¿Habremos calculado bien? Y obviamente hay que jugar bien también, bueno, porque si no cometes un error acá y... Arrivederci, bye bye. Hola Majoseli, ¿qué tal, bro? Helicóptero Apache, ¿cómo estás? No recolecté, no una vez para la isla, wey, dice. No recolecté ni una vez para la isla, dice helicóptero. Oh. En 20 minutos entró el nuevo 5 al 18. Perfecto, mil llantas. Qué pena, helicóptero Apache. Bueno, la voy a jugar entonces, ¿va? ¿Están listos? Miren, tengo 7640. Y para incluir o sea, para incluir toda la ruta, la naranja y la roja, necesito 7638. Si ustedes restan 7640 menos los 7638, me quedarían dos de diferencia. Pero fíjense que cuántos cofres abro, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿7 o no? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, abriría 7 cofres temporales, ¿no? 7 cofres tiempo. Abriría los 7 cofres tiempo. Abriría también el núcleo de la torre. Abriría también el corazón de Pawn. Y me llevo a Pawn también, pues, ¿no? Las 8 piezas de rompecabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos muy cerquita, ¿eh? Solo junté 6.955. Oh, William Vicente, entonces para ti la ruta es... Oh, rayos. Bueno, ya pues, como es 6.955, entonces no vayas por uno de los cofres nomás, pues, por ejemplo. ¿Cuál puedes dejar? ¿Cuál cofre puedes dejar? A ver. Ah, ya, pues dejas el último cofre, pues mi bro. Sigue la ruta, ¿no? Sigue la ruta de color oscura, negrita. Sigues toda la ruta de color negrita y llegas hasta el dragón Pawn,
Pawn, hasta la octava pieza del dragón Pawn. Lo obtienes y ya está, pues, mi bro. Ya al otro ya no llegas, pues, ¿no? Podrías llegar hasta este cofre nomás, pero ya no llegarías al otro cofre temporal. Y ya, bueno, de todas maneras, es el dragón más cuatro cofres. No está nada mal, ¿va? ¿Y sí? Vale. Ahora sí, nos vamos. Ya, por favor, ya. Eso de que no hiciste tal, tal, tal. Lo siento, ¿ya? Me abres en la tarde a todo. Ahora sí. Empecemos. Y recuerden que este punto de acá es el punto verdecito, ¿no? Ahora hay que movernos. 1, 2, 3, 4 a la derecha. 1. 2. 3. Uy. 3 y 4, ¿no? ¿Qué puede tocar acá? A ver. 12.000 de oro, 1, 8, 1.500. ¿Qué es esto? Vergüenza ese cofre, ¿no? Bueno. Ya. 4 a la derecha, ¿no? Listo, los 4 a la derecha, ya está. Luego nos vamos hacia arriba, pero como nosotros sí. Recuerden que nos vamos a jugar con la ruta roja, ¿eh? Espero haber sumado bien, porque si he sumado perfecto, me debería sobrar dos fichitas nomás. Ahora, una vez que estoy acá. Hola, hola, buenas, Chito Rosales, ¿qué tal? ¿Qué tal, Martín? Numeral, numeral, numeral 87, ¿qué tal? Yo tengo 7.740. Mi bro, entonces tranquilazo, vas a hacer la misma ruta que yo, entonces. Vas a obtener, pues, los 7 cofres, el dragón Pawn, el corazón de Pawn y el núcleo. Muy bien. ¿Quién más ha llegado? Manuel Pérez. Yo lo conseguí en la tarde porque si lo dejo al final se me olvida. Vale, bro. Muy bien, 1, 2, 3, 4. Ya nos movimos los 4. Ahora toca ir hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pasos hacia arriba. Empecemos. Vamos, vamos, vamos. ¿Verdad? Ahí está 1. Aquí está 2. Eran 6, ¿no? Ok, perfecto. Ya sonó mi alarma de que ya están los ítems creados. Uy, bien, acá está la primera pieza del dragoncito Pawn. Ahí está, perfecto. Luego seguimos. Este es el tercero. Ahora vamos por el cuarto. A ver. El cuarto. Ahí está el cuarto, perfecto. Ahora vamos por el quinto. Va. Quinto, 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 quinto. Ya está, perfecto el quinto, ¿no? Muy bien. Ahora. Vamos por el sexto, sí, ahí está, sexto, listo. Ahora ya estuvo. Muy bien. Ahora, ¿qué procede? Bueno, lo que procede ahora es ir hacia la izquierda, ¿no? Aquí, hacia la izquierda. Uno, dos pasitos hacia la izquierda. Y luego volvemos, ¿no? Y ya vamos hacia la parte superior y bajamos, ¿sí? Muy bien, hacia la izquierda entonces. Ahí está. Dos pasitos hacia la izquierda, muy bien. Oh, tres polos y nixtonita, perdón. Ok. Luego de acá, regresamos hasta este punto, ¿no? Sí, ahí está. Subimos un pasito, ahí está. Luego de esto, tenemos que regresar hasta este punto, no. Hasta este punto. ¿Sí? Hasta acá tenemos que regresar. Si se dan cuenta acá. Hay 1, 2, 3. Desde acá del centro. 1, 2, 3. Entonces regresamos hasta acá. ¿Va? Obtuvimos todo lo ya de este lado. Sí. Así que regresamos tranquilamente. Listo. Ahora, una vez que estamos acá, ya nos encontramos en. En esta parte nos encontramos. ¿Va? En esta parte. Ahora. Ahora vamos a maximizarlo. ¿Va? Y ahí está. Nos encontramos en esta parte. Por lo tanto. Vale, Fran la Hiedra. Le regieron la comida antes de dar más. Oh, Alejandro Gómez, qué pena. Muy bien, ahora hay que bajar 1, 2, 3. Tres pasitos hay que bajar, ¿va? A ver, vamos a ver. Bajamos tres pasitos. 1, y acá tenemos dos pasitos. Y luego tres pasitos, ¿no? Ya está. Luego de aquí vamos a ir un pasito hacia la derecha, ¿no? Ahí está, acá hacia la derecha. Listo. Y luego regresamos uno. Listo. Luego tenemos que hacer dos pasos hacia abajo.
Justamente en el segundo paso tiene que estar perdón, la nixtonita, el núcleo de la torre. Ahí está, perfecto, ¿no? Listo. Ya, después de acá hay que ir dos pasos hacia la derecha, ¿va? Dos pasos hacia la derecha, donde encontraremos en el segundo paso ahí está, perfecto. El Dragon Pound, listo. Luego, después de esto, hay que regresar nuevamente, ¿no? Y dar un pasito hacia la parte inferior. Ahí está, perfecto. El polvo es el polvo nixtonita. Muy bien, y luego ya terminemos hasta aquí. Luego simplemente regresar hasta el punto de inicio, ¿no? Y una vez que entonces regresamos al punto de inicio, sería esa acá, ¿sí? Ahí está, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer acá. Chic, 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 chic. Sí, perfecto. Entonces volvemos acá. Listo, muy bien. Ahora bien, hay que aclarar acá, recuerden chicos que acá no tenemos que ir directo, ¿no? Sino que cuando regresemos vamos a entrar a este lado, al lado donde está la rutita naranja. Ya nos encontramos acá ahora. Vamos a ir por este lado naranja, sí o sí, ¿no? Sí o sí, sí o sí. Porque recuerden que nos estamos jugando la ruta. La ruta, recuerden que cuesta 7.638. Y como yo he juntado 6.740, me la estoy jugando. Porque si cometí algún error en la suma, ya perdí. Pero si no cometí ningún error en la suma, me tendría que sobrar dos fichas. Dos nomás me tendría que sobrar. ¿Sí? Muy bien. Ya estamos acá. Ah, entonces tengo que bajar 1, 2, 3, 4, 5 pasos hacia la parte inferior. Tengo que bajar, ¿va? Así que vamos hacia la parte inferior. Hola, mano, ¿cómo estás el día de hoy? Dice Manuel. Muy bien, mi bro. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido acá al directito. Una, dos, a ver, vamos acá. Dos, 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 dos. Ahí está, perfecto. Y tres. Ah, Magdalena. Me estaban diciendo que la katana lo habíamos obtenido en el cine, Magdalena. Y en el escudo había sido en el laberinto. Así que bueno, No, pero yo recuerdo que también la katana estaba también, creo, en el este. Qué raro, a ver. Muy bien, muy bien. No, no me voy a perder, no me voy a perder. Ok. ¿Cuántos eran? 3, 4 y 5, ¿no? Ok, 5 eran, 5 eran, 5 eran. A ver, vamos, 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 vamos. Ahí está, perfecto. Ya. Una vez que estamos acá, nos vamos hacia la izquierda. Sí, nos vamos a la izquierda, vámonos a la izquierda. Me estoy esperando para ver si no esté bien o no. Sí, tal cual. Yo también estoy con nervios también, Israel. Estoy con nervios yo también, créanme. Créanme que también estoy, ¿eh? Ya está listo, porque la diferencia fue muy corta, pues. O sea, son dos fichas. O me sobra dos fichas o me falta fichas y ya fui. O si cometo un error, también ya fui. Porque 7.638 cuesta la ruta. Yo tenía 7.640, o sea, estoy recontra ajustado. Ya, muy bien. Ya, una vez que estoy acá, por eso que estoy tratando de estar jugando al máximo de máxima concentración. Ya, tengo que regresar acá, ¿no? Sí, ya, regreso hasta ahí. Luego doy otro cliquecito. A ver, el naranja. Claro, bueno, sí. Y ya. Ahí está. Claro, ahí le agregué, si ustedes se dan cuenta, le agregué 225 y un 5 de regreso. Por eso que le aumentemos a la ruta de color negro. Porque la ruta de color negro solo es 7.123. Pero le agregué 225 y 5 para obtener esa. Y luego también le agregué los otros 50, 225 y 10 de regreso para que abrir otro de esos cofres. Entonces ya está, pues. Estoy siguiendo la ruta tal cual, ¿no? Ya muy bien, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer ahí, ¿sí? Ahora volvemos al punto de inicio, ¿va? Ya está. Muy bien, y ahora nos encontramos en esta parte. En esta parte nos encontramos. A ver, ¿se puede maximizar más o no? Sí, claro que sí se puede maximizar más. Muy bien, ahora nos encontramos en esta parte donde tenemos que ir 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda. ¿Va? Vamos, 5 hacia la izquierda. Manuel, en el cofre del evento Nixtonita que dice por ahí, me acaba de salir de un evento. Felicidades, y otro 200 gemas. ¡Wow, mi bro! Felicidades, buena esa, buena esa. Siete cofres, Emanuel Alfonso. Siete cofres Nixtonita, el Dragón Pound, el núcleo de la torre y el corazón de Pound. Ya, a ver, ¿cuántos pasos he dado? Estaba acá, ¿no? Uno, dos, tres nomás. Ah, ok, perfecto. Podemos seguir dando, ¿va?
3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5, cada uno más. Ya, y este es el último. Este es el último porque después ya tenemos que bajar. Nos vamos hacia la parte inferior, ¿va? Ahora sí. Ya, y acá abajo obviamente hay que avanzar hasta llegar al corazón de Pound, ¿no? Ahí está. Uno. Ahí está. Ahora sí seguimos avanzando. Vamos por el corazón de Pound. Claro que sí. Ahí está. Uy, ahí está el corazón de Pound. Exacto. Oh, mira esa cosita. Súper tierna, ¿no? Vamos, vamos. Ábrete sésamo. Muy bien. Ya. Una vez que estamos ahí, hay que ir hacia la parte superior. No, pero obviamente primero hay que regresar hasta acá, ¿no? Ya está. Una vez que estamos ahí, estamos en este nodo. Y ahora sí nos vamos todo hacia la parte superior. Y acá sí. Hay que estar, movernos perfectos, ¿va? Hay que movernos uno, dos, tres pasos hacia la parte superior, ¿va? Tres pasos. Uno. Dos. ¿Sí? Y luego tres. Ya, luego, ¿qué dice? Mano, en la ruta 2 me sobraron 4.552 monedas. Tenía 7.400. En la ruta 2. ¿Cuál es la ruta 2, mi bro? ¿De aquí o te refieres a la otra? Acá no hay ruta 2, ¿ah? Acá solamente hay versiones. La ruta 2 vendría a ser los cofres. ¿O te refieres a esta? Porque si te refieres a esta, Fran la Hiedra, tal vez no has sacado uno de los cofres. O has hecho algo. Verifica si te moviste bien. Porque mira, yo creo que lo voy a hacer exacto, ¿eh? Creo que yo lo voy a hacer exacto. Pero vamos a seguir, ¿va? Vamos a seguir, vamos a seguir. No me quiero perder. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, ya, aquí estoy, aquí estoy. Ya, toca ir acá, ¿no? Claro que sí. Ahí está, muy bien. Luego regresamos un pasito. Damos un pasito hacia arriba. Ahí está, perfecto. Y luego vamos dos hacia la derecha. Recuerden que estamos acá, ¿eh? Ahí va. Luego otro pasito acá. Ahí está, muy bien. Ya tenemos la séptima. Regresamos hasta acá. Subimos dos pasos, ¿no? Subimos dos pasos, subimos dos pasos. Perfecto. Subimos dos pasos. Luego vamos un pasito hacia la izquierda. Reclamar, claro que sí. Ahí está. ¡Bingo! El Dragón Pound es nuestro. Así de sencillo. Dragón Pound. Hasta ahorita hemos abierto el dra hemos obtenido ahorita el corazón de Pound. Hemos obtenido el núcleo. Hemos obtenido el Dragón Pound. Y hemos abierto seis cofres temporales. Seis. Ahora vamos por ese séptimo. Ya, ¿qué nos dice acá? Tenemos que regresar, ¿no? Regresamos. Otro pasito por acá. Y recuerden que me tenía que sobrar dos fichitas, porque la ruta cuesta. ¿La ruta cuánto costaba? 7.638 y yo tenía 7.640 fichas. No más, no menos. ¿Y qué nos indica que el mapa? Pues es un pasito hacia la derecha. Eso es todo, amigos. Eso es todo. Está exactito, mi buen Fran la Hiedra. Tú has cometido un error ahí. Has cometido un error porque sería imposible que te sobre 400 fichas si tú te has movido bien. Mira, si yo me acabo de mover bien, mi buen Fran la Hiedra. Acá en la ruta, claro, ¿no? Sí. En otros aspectos tal vez, pero también, pero vamos hablando de la ruta. Me moví bien acá. Y me ha sobrado tal cual, mi bro. Tenía 7.640. La ruta me costó 7.638. Me sobró dos fichas, acá están las dos fichas, ¿no? Así que la ruta está perfecta. Si a ti te sobró 400 fichas y has seguido con todo y la ruta 2, Fran la Hiedra, es que algo no has obtenido, algo te ha faltado sacar de la ruta. No sé, ¿qué pudiste haberte equivocado? A ver, tal vez no fuiste por este cofre que está acá último, porque seguro por este sí.
Seguro que ganaste al Pound. No va a ser que no hayas ganado al Pound, ¿no? O si te sobró Fran la Hiedra, tal vez has visto videos en el Cine Dragón. O has, no sé, obtenido algo más de fichas. Tal vez tu recolecta no habías contado. Algo, algo, algo. Pero pues. ¿Qué dice por ahí Chito Rosales? Bueno, hay una página que puedes hacer el cálculo de la ruta, dice por ahí Chito Rosales. What, what? Y ya está. Bueno. Listo. Se terminó. Sí, yo cometí el error, no llegué al corazón del evento. Oh, Fran la Hiedra, no fuiste por Pound. No, vale, ¿cómo no fuiste por Pound, bro? Qué pena, mi bro. Bueno, chicos, salió perfecto. Tenía 7640. Tengo 7600. Bueno, tenía 7640 fichas. La ruta costaba 7638. Con todo el color negro, el color naranja y el color rojo, ¿no? Sumado todos esos, el negro, el naranja y el rojo, 7138. Solamente con el naranja, 7353. Solamente la ruta negra cuesta 7123, ¿va? Acá te garantizan 5 cofres tiempo, Dragon Pound, Corazón Pound y el núcleo. Acá ya te incluye un cofre más y acá otro cofre más en total. Pues me llevé el Dragon Pound, el Corazón de Pound, el núcleo y 7 cofres, ¿va? Bueno, pues muy bien. Recuerden que este es el primer mapa. Hay otro mapa que ya publiqué en mi fanpage en Facebook. En DC Manuel publiqué el mapa de los cofres. No se olviden que pues este mapa también está disponible para aquellos que tienen 7763 fichas y quieran los cofres. Pues ahí está. 12 cofres, el núcleo y el corazón de Pound. ¿Sí? Solamente los cofres. Cofres, núcleo y corazón de Pound, 7763 fichas. Ahí está. Y esta es la ruta, ¿no? Ya está publicado en mi fanpage en Facebook en DC Manuel. Bueno, pues entonces ya está. Otra ruta perfecta. Hemos logrado ganar muy bien. Así que ya vamos por acá, ¿va? Skidush. Ahí está, chicos. Muy bien. Perfecto, perfecto. Allá. Acá pantalla. Ya, pues, va. Muy bien, bueno, pues ya está. Ah, vamos a ver la colección. ¿Cómo vamos en la colección? A ver. Ahí está, perfecto. Vamos acá a 3 núcleos. Recuerden que hay que sacar el otro de los núcleos, hay que sacarlo en el en la isla Laberinto, ¿va? Llevamos 7 de 7. Este de acá, recuerden, el octavo va a estar en la isla. Bueno, puede ser que estén también. Depende, ¿no? Si ya llegaron a la vuelta 13 de la carrera heroica, ya tienen el octavo. La cosa que solamente nos falta dos núcleos: el de la Isla Laberinto y el de la carrera heroica, ¿va? De la vuelta 13. No agarré el núcleo, ya no tengo fichas, güey. Ese helicóptero Apache, lo siento, mi bro. Y bueno, y ya pues, ¿no? Ya con eso lo terminamos. ¿Sí? ¿Listo? Así que vamos muy bien, miren, 53 de 60, creo que sí se puede, ¿eh? Creo que sí se puede más de estos cofrecitos, por ahí creo que nos falta todavía participar en más pruebas, ¿no? Van a venir más pruebas, hay que seguir participando acá, recuerden que todavía tenemos la posibilidad, miren, esto acá también me falta, en 36 minutos voy a arrasar con eso, ¿va? Acá también me falta uno más, así que pues, vamos a arrasar con todo eso, ¿va? Muy bien, ah, bueno, esto falta todavía. Ah, ya, y acá estamos en rareza muy rara. Falta de esta rareza, recuerden que el día de mañana se tiene que estar activando, creo, la otra rareza, la rareza rara, pero la prueba más fuerte, ¿no? La rara, luego la común, o sea que nos falta todavía un par de pruebas más, ¿sí? Nos faltan dos pruebas más donde obviamente nos van a estar dando más de esos cofres, ¿sí? Antigravedad, así que ya, pues ya con eso sobradazo, estoy seguro que logramos juntar esos, esos que nos faltaba acá, ¿no? Hasta los 70, creo que sí, ¿eh? Creo que sí se hace, se hace, se hace. Dos pruebas más, por ahí me falta. Sí, hace, creo, ¿eh? Sí. Dice, a mí me va a faltar uno. No agarré el de la puzzle y el de la cuadrícula. Oh, mi buen Billy, qué pena. ¿En qué vuelta vas? Me dice, hola, un saludo para Juan Carlos. En la vuelta número 9, mi bro. Y ya está. Ya sonó mi alarma también, por cierto. Entonces, bueno, ya está. Se acabó la Isla Niebla. Así que mañana, el día de mañana se activa. No, no, creo que no, ¿no? A ver.
¿Cuándo se activa? ¿El día de mañana o pasado mañana se activa, chicos? No lo sé. Giro gratis. No, no, no. Pase. Nueva colección, ¿no? ¿El día de mañana? No, el día de mañana no. Pasado mañana se activa la isla Laberinto, ¿va? Ahí vamos a ir, pues, por el simbolito ahí de Speedy Grady, ¿sí? No, men, yo probé unas pruebas y pues F. ¡Oh, Emanuel Alfonso, qué pena! Bueno, vale. Ya, listo. Por eso que, pues, bueno. Ya la abriremos con ustedes. Bueno, ahora me voy a poner acá a completar esto. Ah, ya, por cierto, chicos. Voy a ponerme a completar esto y creo que de ahí nos vamos a jugar un planta versus zombies por ahí último. Puede ser. ¡Uy! Me dio otro ítem. ¡Uy! Me dio dos ítems. Ahí está. A ver. Ya de frente, ¿ven? Porque ya los ítems ya estaban creados, claro. Ahora, nuevamente esto. Ya saben que soy full trabajo de tierra acá. Así que ya está. A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Pásenme por acá. Yo solo agarré dos núcleos de todos los eventos. Oh, helicóptero, qué mala pena. En mi carrera me tocaron componentes muy inactivos. Oh, felicidades, bro. Bueno, a ver, ¿en qué momento me darán los dos últimos cruces? Llego a la vuelta 10, chicos, y lo pauso. El día de mañana, chicos, sí, el día de mañana, plan de mediodía por ahí, voy a prender directo para hacer toda la vuelta número 10. O sea, no voy a cortar directo, bueno, de mi parte, porque no va a ser que se vaya la luz, el internet, este bendito módem, no sé, no se vaya ahí a poner lento, etcétera. Y eso que tengo la fibra óptica, pues, de internet, ¿no? Papá o fibra óptica, ya. Entonces, no voy a cortar directo hasta terminar toda la vuelta 10, ¿va? ¿Les parece o no les parece? Entonces, por eso es que hoy voy a descansar, voy a tratar de descansar temprano. La verdad que ya he hecho dos directos, miren, de este día ya sería dos directos que estoy haciendo. Y ya me siento un poquito cansado. Ahí por la tarde que les dije que quería ir a descansar después de cortar el directo, no pude. Uy, bien, ya salió el noveno ítem. Ahora nos falta el décimo, ¿va? Muy bien. Entonces, no, no, no descansé, no descansé, no, no fui a descansar ni nada, así que nada. Por eso que sí estoy un poquito cansadito, tengo sueño. Ya, a ver, se vende, no se vende, se vende, no se vende, se vende, se vende, no se vende. Listo. Ya, pero antes de ir a descansar, por cierto, quiero preparar las tablitas, ¿no? Quiero preparar el resto de tablitas porque ahí en la tarde, en la parte final del directo, edité las últimas tablas. Listo, salió el último ítem, chicos. Salió el último ítem. Y ya llegué a la vuelta número 10. Ahí está. Has llegado a la vuelta número 10. Aquí tienes algunas recompensas. Bueno, algunas buenas recompensas de esfuerzo. Reclamamos. Ahí está. 907 esencias de trueque de 999 tengo. ¿Qué les parece? Bacán, ¿no? Y ya. Muy bien, entonces el día de mañana, chicos, el día de mañana va a ser, ahora ya no, obviamente. Pero el día de mañana hacemos toda la vuelta 10, ¿va? Ahora ya quiero descansar. Ya me cansé de la carrera heroica, he estado jugando full seguido. Estoy así con los cronómetros, ya saben que estoy parejito jugando a full, estoy con alarma en mi celular, estoy con alarma acá en la computadora. Estoy con esta alarma, también estoy con alarma en mi celular. O sea que, por eso que estoy jugando a full, a full, a full, a full. Y ya, pues. Entonces, el día de mañana ya voy a descansar hasta el mediodía de mañana de la carrera heroica, ¿no? Obviamente, tengo que hacer otras cosas. Entonces, no hay que mandar, él va a dormir hasta el mediodía de mañana. No, no, cuando dije que voy a descansar es que ya no voy a hacer carrera heroica. No voy a hacerlo hasta el día de mañana. Que voy a aprender directo, así que vale, no se olviden pues dejar su poderoso like acá al directo, suscribirse, activar la campana, porque el día de mañana aprendo directo mediodía, ¿no? Y no apago directo hasta terminar toda la vuelta 10, toda. O sea, termino directo cuando llego a la vuelta 11, ¿va? Eso puede ser, no sé, 3 horas, 4 horas de directo, no lo sé, pero ya, vamos a ir. O 2 horas, quién sabe. Sí, chicos, muy bien. Bueno, yo voy a descansar, voy a descansar. Ah, pero vamos viendo qué nos espera en la vuelta 10, ¿no? A ver, ¿qué me espera en la vuelta 10, eh? 4, 8, 10 acá. Uy, no, esto no. A ver. Transformar, ajustar a pantalla, ¿no? A ver, acá está.
Me toca comida en el nodo 1. Me toca alimentar en el nodo 2. Me toca en el nodo 3, me toca oro y fight. Uy, ya, oro está sencillo, pero el fight. Ay, 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 esos benditos. Ay, no sé, no sé, pero se me pone la piel de gallina cuando veo esos fights. Los detesto. A ver, nodo 4 de la vuelta 10. PvP 4, ok, eso está pasable. Uy, uy, uy. Entonces vamos a dejar listo los PvPs. A ver, a ver, a ver. Vamos a dejar listo los PvPs para tener 4. Ah, sí tenemos 4. Miren, acá 3. Y recuerden que una vez que se termine esto, aparecen otros 3. Así que sí hay 4, sí hay 4, ¿va? Sí hay 4, así que no hay problema. Comida 21. Ok, perfecto. Y esperamos 18 minutos. En esos 18 minutos, no sé, podemos hacer hora, contar chistes. Me cuentan chistes ustedes, yo no sé. Y así, ¿no? Y en el nodo 5 igual. Obtengo 3 ítems de eclosionar, 3, 5 ítems de cruzar. Y luego esperamos 32 minutos mientras me siguen contando más chistes. Y ya está, ¿va? Eso es lo normal, Billy, jugando 4 o 5 carreras. Hay jugadores que están jugando así porque tienen las orbes del dragón, pues. ¿Sí? Por eso que lo juegan, para canjear orbes y luego pasárselos a su cuenta grande. Obviamente es una buena estrategia, ¿sí o no? ¿Sí? Un saludito para Eric Durán, que se acaba de seguir mi página en Facebook. Por cierto, saluditos para ti, bro. Y ya está. Bueno, ahora, ¿qué jugamos? ¿Jugamos Planta versus Zombies? ¿Quieren jugar, chicos? Porque ya. Ya terminemos acá, pues. Vuelvo acá a Dragon City cuando haya pasado esto de acá, ¿no? Voy a recolectar mi. Oh, falta todavía. Bueno. Tengo sueño, güey. Son las 1 de la mañana. No, pero yo tengo que cumplir acá por lo menos una horita de directo, pues lo siento, lo siento. Manu, por ser miembro heroico das alianza, dice por ahí. William, no, mi buen William. Yo la verdad que doy la oportunidad a cualquier chico para formar parte de mi alianza. Por ahí a veces que me lo pide ahí algún chico por ahí que coincidentemente es miembro heroico, vale. Pero no. No necesariamente, ¿no? Si coincide, pues coincide, pero si no, pues no, no, no. No es que obviamente es, vuélvete miembro y te exijo que te vuelvas miembro para ganarte mi alianza. No, no, no. Esas cositas, no, no, no. No es así. Manualmente recolecta, claro que sí. Yo no podría, me estreso. Yo también me estreso jugando mi carrera. Pero venga, Leo. Creo que voy a empezar a jugar también otra carrera, chicos. Por ahí me habían escrito por la tarde para jugar una carrera heroica, así que, pues normal, ¿no? Obviamente me van a pagar por eso, ¿no? Así que ya. Posiblemente me empiece a jugar una carrera. A ver, ¿qué dice por acá Isaías? ¿Me ha comentado alguien? A ver. Planta versus zombies. Vale, Adrian Gaming. Plantas o Net for Speed. Oh, Emanuel Alfonso. Buena, buena. ¿Quién está por acá? ¿Quién ha comentado por aquí? ¿Cómo consigo un hábitat arcoíris? Oh, mi bro. Lo que pasa es que, mira, yo tengo 5 hábitats porque, mira, inclusive este de acá lo estoy llevando al nivel máximo ya. De tantos tokens arcoíris que nos han estado dando o fichas arcoíris, ya pues ya tengo tantas. Este de acá también todavía me falta. Este es un nuevo comienzo, miren. Pero ya, pues, ¿no? Acá nos están dando bastante. Tengo acá 5 porque compré, creo, 2. Otro nos. Los 2 creo que también nos regalaron, creo, ¿no, chicos? En una prueba, algo así, en una colección, creo, algo así. ¿Va? Isaías, había un chico, creo, que me estaba comentando. Isaías, amigo Juan Carlos, llevo media hora haciendo lo mismo y no me lo dan, dice por ahí Isaías. ¿Pero cuál? Ya, a ver, a ver, a ver. Dudas que tengan de la carrera heroica en algún nodo. Pregunten ahora antes de irme a Plantas versus Zombies, ¿eh? Porque la otra vez ahí, cuando estoy en Plantas versus Zombies, me están preguntando qué misión tengo problemas en esta, en este nodo, en esta misión de tal vuelta. Ya no les atendía. Ahora pregunten. ¿Quieren hablar un ratito de alguna duda que tengan en algún nodo o vuelta? Ya, díganmelo ahora. ¿Cómo es? Instalo Plantas versus Zombies en la PC, la última versión. No, Almanza, Cóndor y Elvio, mi bro. No, 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 la última versión es la última versión de Planta versus Zombies es Planta versus Zombies 3. Acá lo tengo, mira.
Y no está habilitado su servidor, ¿sí? Así que nada. Manuel, ¿qué invoco? ¿Nebulosa o Arcano? Nebulosa. Es Fight. Es helicóptero. Mi bro, Fight son las batallas, pues. Son las batallas ahí, los Fight son batallas internas aquí en el juego. Eso es un Fight. A ver, espérate. Yo tengo acá todas las. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? No. No, tendría que estar acá. A ver, mapas. ¿Dónde está mapas? MN. Acá está, M. Mapas, Isla Carrera. Ahorita te voy a mostrar que es un Fight, mi bro. Ahorita te la voy a mostrar. Espérate. Espérate, ¿va? Ahí está. Esto es un Fight, mi bro. Eso es un Fight. ¿Sí? Ahí está. Ya está, más chiquito, por si lo vemos grande. A ver. Vino unas pruebas para ganar un hábitat arcoíris. Ocupan al dragón de arcoíris. Oh, Celia, bebecita, cierto, me acabas de hacer acordar. Muchas gracias por hacerme acordar. Me demoré 4 horas en sacarlo. En serio. Ella me ama, dice el helicóptero. Nah, no te ama, yo no te ama. Eso no existe. Saben que yo no creo en el amor ni nada de esas cosas. Tuve problemas en la vuelta 995. Oh, William, pero tuve problemas. Me hablas del tiempo pasado. Quise que ya lo pasaste, ¿no? ¿Cómo le hago para que me garanticen los ítems de cruce de eclosión? Llevo media hora y no dan. Pero Isaías, tal vez ya está disponible. O sea, ya has obtenido todos los disponibles. Luego te toca un tiempo de espera. ¿Va? Daniel Tobar, amigo, dice, ¿usted visita? Claro que sí, Daniel Tobar. Sí, también hago. Bueno, ¿cómo que si yo visito? Si yo empecé con eso de ahí. Un día de la nada, pues, ¿no? Se me ocurrió andar así haciendo visitas a los subs y nada más. Ya de ahí ya no sé, ya. Y más se ha empezado a copiar y todo eso. Dime el tiempo de espera, por favor, dice Jaime. Jaime, pero ¿en dónde? ¿En dónde, Jaime? Tienen que decir nodo, vuelta. Dime el tiempo de espera. ¿Yo dónde voy a saber de qué me estás hablando? ¿En qué nodo, vuelta? Vuelta 12, nodo 5. Vuelta 12, nodo 5. Vuelta 12, nodo 5. Ya, el tiempo de espera ahí, mira, en la vuelta 12, nodo 5, está disponible solamente 16 ítems de comida. El tiempo de espera por cada ítem es de 12 minutos, pero obviamente si tú no vas a quedarte mirando tu pantalla de 12 minutos en 12 minutos, regresas en 2 horas y ya obtienes los 10 ítems que te faltaron, ¿sí? Eso nomás es en el nodo 5. Y los fights ya tienen otro tiempo, así que hay que colocar ahí otra alarma, porque la alarma que tú vas a colocar de 2 horas va a ser para comida, así que eso lo etiquetas en tu alarma, comida. Y luego vas a tener otra alarma donde diga fight, ¿sí? Y ahí sí. Entonces más o menos va a estar tu este, así como más o menos como el mío. Y yo tengo como 3 alarmas, ¿va? Y ya, ahí está la diferencia. Bienvenido a Daniel Tobar, que se ha suscrito. ¿Qué tal, bro? Bienvenido, bienvenido. A ver, ¿quién se me ha preguntado? A Daniel dice, ok, ¿y todavía me puedes visitar? Soy nuevo suscriptor. Vale, Daniel Tobar, vamos a visitarnos. Digo, vamos a visitarte. Mándame tu nombre de tu alianza para buscarte. Nombre de tu alianza y tu nick para identificarte. Ya que eres nuevo suscriptor. Jaime, ya bueno, eso es lo que expliqué ya, Jaime, ¿no? Manu, realizas el bailecito kawaii por ser miembro heroico. ¿Qué es el bailecito kawaii? Nada, que voy a estar realizando baile. Pablo Andrés Moreno Mamani, si alguien se acuerda del canal de ese más antiguo, dice por ahí. No, no, Pablo Andrés. No puedo resistir el sueño, Manuel, dice. Buenas noches, mi buen helicóptero Apache. Buenas noches. Guía, dice Cristo Maro. Y para la vuelta 13, dime qué me espera, dice Jaime. Ya, descarguen las vueltas, pues, ya, no se pasen de graciosos, ¿eh? Descarguen las vueltas, qué cosa.
¿No quiere que les manden a su correo también? Ya, a ver. Vuelta 13. Ahí está, eso es lo que te espera. Eclosiones. 10 eclosiones. ¡Ay, qué rico! 10 eclosiones. ¡Ay, ay, ay! Si la terminas en menos de 8 horas, o bueno, debería decir 6 horas, ¿no? No sé si dice acá 6 horas. Bueno, ya. La cosa que se. Bueno, debería decir 6 horas, ¿no? Creo que esa cosa no lo modifiqué, pero ya. En menos de. Ay, ay. Recibiría dos paquetes de 25 orbes heroicos, ¿va? Alimentar 40, PvP 5, oro 82, muy bien. Cruzar, eclosionar, comida y fight otra vez. ¿Doble fight? Ah, no, un fight nomás, pero ya de una nomás empiezas con 10 eclosiones, queda rico. Mi alianza es los crack. A ver, vamos a revisar. Nada más, ¿no? Hay una pregunta, ¿verdad que si entro la vuelta 13 ya entra el temporizador para llegar a la 14? Es que el que da por 2 de orbes heroicos. Sí, Juan Carlos, justamente ahí está. En la tablita, en la parte superior, ahí dice por 2 si terminas en menos de 8 horas. Aunque creo que esas 8 horas ya lo bajaron a 6 horas, ¿no? Ya no te dan 8 horas, sino 6, así que a tener cuidado, ¿va? Pero ahí está, pues en la parte superior. En la vuelta 13 hay temporizador. ¿En la vuelta 14 hay temporizador? No, solamente está la aseveración de que te lo dan el lunes 30 de mayo el noble dron anomalía. En la vuelta 15 no hay temporizador, en la vuelta 16 hay temporizador. O sea, te darían 240 orbes del dragón Brody. Lo terminas en menos de 6 horas igual o en 8, no sé cuánto tiempo aparezca ya. ¿Va? Nada más. Yo pensé que se rezaba el bailecito. ¿Qué bailecito, William? No sé qué bailecito era. Con una cuenta estoy mal, no sé cómo tú puedes jugar con 5, Jefranidad. Cierto. Me gasté 42 quemas en el nuevo 5 de vuelta 7. Vale. Tranquilo, pensamos de todo eso en un pase. No creo, mi bro. Ahí nomás. Ya, vamos a buscar a la alianza, ¿no? A ver dónde está a la alianza los cracks. Los crack, ¿no? Acá está los crack. Y es Daniel, dice por ahí, ¿no? Daniel guión bajo incógnito. No, no, no está, no está. Bueno, creo que es el único Daniel, ¿eh? Sí, un saludo para el co-líder, el crack. Ice Pato, perdón, co-líder también. ¿Y quién es el líder? No, ya, Depredador XD. ¿Quieren trueces? Los tendrás si te unes. ¿Qué son trueces? Muy bien. Vamos a visitar, ¿va? Perfil, visitar. Ah, perfil, pues. Acá está la cuentita de nuestro buen Daniel, miren, ¿qué tal? 250 dragones únicos, no está mal. 10.000, pa 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 pa. Está creciendo bien, está creciendo bien. Ahora vamos a ver cómo va su orden, ¿va? Ya pasó, ya pasó, lo siento. Manuel, ¿cuál es la ruta de los cofres y el polvo del corazón? En el directito de la tarde, mi bro, en el directito de la tarde, ahí está todo, ¿va? Ya fue publicado la ruta, mi bro, en mi fanpage en Facebook, en DC Manuel está publicado todo. Si te lo muestro acá, luego van a estar quejándose de que no se ve bien, etcétera. Así que ya lo publiqué en mi fanpage. Ahí están las dos rutas. Son 8 horas, mano. Yo lo pasé hace poco y son 8. Por suerte hice y gané el doble. Ah, vale, Manuel Alfonso, perfecto. Gracias, gracias por confirmarme eso. Porque no, lo que pasa es que había otro que ya había por 6, creo. Por eso que realicé los cambios. Ahorita para William Vicente también. Trueques, ah, trueques. Qué exagerados que son, dice. El tiempo de espera después de las 15 vueltas. Parece que siempre que esperé a la semana para completar un nodo. Ah, Isaías, tal cual. Bueno, dice, ¿cómo has conseguido recuperar alguno de tus preciados dragones guardianes? Quizás te había subestimado, maestro dragón. Ok, a ver. Ahí está, ¿no? Estamos visitando acá sus islitas. Está bonito. Hay bastante espacio. Yo quisiera tener más espacio también. Está bonito, está bonito. Está ordenado bien. Gradero acá. Ok. Vale. Pues está avanzando muy bien. ¿Cuántas granjitas tiene? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Claro, recuerda que te entregan la última
Te entregan en el nivel 100 más, creo, o 109, creo que te entregan la granja número 15. Por ahora está genial. Estás muy bien progresando. Trata de tener más hábitats legendarios nomás, ¿sí? En parte, como tú recién estás comenzando, ¿no? O sea, estás comenzando entre comillas, porque ya llevas bastante adelantado. Trata de evitar los hábitats tierra. Bueno, por ahora sí los necesitas. Pero ya de más nivel, cuando ya tengas más hábitats, ya no. Ahora sí los necesitas para la carrera heroica, ¿no? Para que se llenen rápido y obviamente obtengas rápido el ítem. Pero trata de ir ya evitando los hábitats de fuego, los hábitats tierra, metal, eléctricos, los de hielo. Trata de ir evitándolo, ¿sí? Los de mar también. O sea, no digo que no tengas. Basta con tres o cuatro de cada uno. Pero subiéndolos de nivel al máximo, eso sí. ¿Y qué más hábitats ya tener? Los hábitats puros. Hábitats puros, hábitats leyenda, hábitats bélicos, hábitats de viento, ¿no? Ya de ahí ya, bueno, los hábitats de luz. También los hábitats primarios también. O sea, aquellos que almacenan bastante oro, ¿no? Porque cuando tú tienes oro, pues puedes cosechar grandes cantidades de comida aquí en tus granjas, ¿no? Full brillos de estrella puedes colocar. Entonces, por eso que te voy diciendo ya, de una vez que pase eso. Anteriormente, cuando yo jugaba Dragon City, ¿no? Recuerden que mi cuenta ya va a cumplir también los 10 años. Obviamente, yo estuve ahí cuando los hábitats no se podían subir de nivel. Entonces, por lo tanto, tenía que colocar varios para colocar varios dragones ahí, ¿no? Y bueno, y como tenía espacio, pues me dediqué a colocar mis hábitats así también. Pum, 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 pum. Y después ya otra vez los tuve que estar sacando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los llevaba mis dragones a otro hábitat donde obviamente pues ahí ya pasaba de las cuatro dragones de almacenamiento. Y a ir colocando más hábitats pues de los grandes, pues, ¿no? Sí. Pero lamentablemente ya no me alcanza muchas las gemas para el dragonario y para seguir metiendo más dragones. Porque yo sí quisiera meter más dragones y así tener más espacio y colocar más hábitats leyenda, más hábitats puros, más hábitats de viento, más hábitats primarios. Más hábitats bélicos. Eso es lo que necesito más. Pero como tú estás comenzando, tú ya va concentrándote en eso, va tratando de tener ya muchos hábitats legendarios. Los dragones común, los de rareza común, rara, muy rara, esos de ahí no los eclosiones, guárdalos, déjalos ahí en tu almacén cuando los ganes. Los que eclosionan son los de rareza legendaria, esos eclosionan, sí o sí. Y obviamente en base a sus elementos. Porque si por ejemplo, si el legendario tiene elemento, tierra, eléctrico, natura, mar, mejor no lo eclosiono. Porque se va a ir en uno de esos hábitats, pues, que almacenan poca cantidad de oro, ¿no? Pero si el legendario tiene elemento bélico, tiene el elemento viento, tiene el elemento legendario, tiene el elemento puro, tiene el elemento primario. Ok, ese sí es un primario. Basta con que sus elementos tenga ese, se eclosiona. Y se coloque en ese hábitat que almacene bastante, pues, oro, ¿va? Esa es la recomendación. Nada más es la recomendación para todos. Bueno, ya está. Eso es todo, mi bro. Un saludo para Iván Enrique Pereira Herrera. Gracias por tu suscripción, mis más de bases. Un saludito por acá, a ver, a Misaías 126, a Luis Bravo, a Emanuel Alfonso, Crisio Omar, Rosita, María Melgarejo, ¿cómo estás? Majoseli también. Ya, no, 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 lo había visitado por este, porque ya cuando visito a alguien ya me quieren que visite a todos. Ya, no, 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 no se puede tampoco, chicos, pues. Empezaría toda la vida si me pongo a visitarlos a todo mundo, ¿no? ¿En qué nivel comienzan a darte lo máximo en los cofres de comida? Ah, David Ocampo, nivel 100 más. 100 más, David Ocampo, ¿va? Ahí es donde ya te empiezan a dar el cofre XL. Bueno, ese nomás más o menos es el que yo sé, ¿no? Que cuando eres nivel 100 menos te entrega 3.8 millones. Y cuando eres nivel 100 más te entrega 5 millones. ¿Va? Manuel, ¿vas a ir a España por el aniversario de Dragon City? Y sí, Adrián Gaming. No, mi bro, ¿cómo voy a ir a España? No, 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 no. Sería una gastadera y todo eso, bueno. No, 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 pero sería, no sé, ya saben. Sería bastante, bueno, si se pudiera, pues bienvenido, pero no. Anda visitando ya. No, Alejandro Gómez, solamente había visitado nomás por allá a Daniel por haberse suscrito. Es nuevo acá suscribiéndose y nada más por eso, ¿va? Un saludo también para Juanes, también ahí con letras japonesas, creo, ¿no? Siempre pido visita, dice William Vicente.
Emanuel Alfonso, mi alianza es Ejército de Gaia. Me llamo Juan Pablo. Visítame, quiero saber qué opina, dice Emanuel Alfonso. A ver, ¿quién decía que pedía bastante visita, verdad? Gracias por los consejos, de nada, de nada, Daniel Tavero. Yo también quiero que visites mi alianza. Se Fran La Hiedra, se pasa gracioso, ¿no? Fran La Hiedra está acá en mi alianza, pues. A Rosalía, ¿no? Acá está Fran La Hiedra. Manuel, ¿te vas a comprar el pase? No, no, mi buen Adrián Gaming, claro que no. Con la plata del pase me voy a echar una guasqueada. No, 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 digo, nada, nada. Yo quiero que me visites, dice, vale, mi bro. Te deberían invitar para hacer contenido de Dragon City, se fue la hiedra. Ah, bueno, bienvenido sea, si fuese así. Deberías hacer un directo visitando subs. Vamos a visitar, a ver, vamos a visitar a alguien. A ver, por acá, ¿quién me dijo de visita? A ver, ¿dónde está? A ver, ya, vamos a visitar entonces, ya para hacer hora. A cumplir la hora de directo. Mi alianza es Ejército de Gaia. Me llamo Juan Pablo, Ejército de Gaia. Vamos a ver. Siempre que lo escriban bien, ¿eh? Tienen que escribir bien su nombre de su alianza. Bueno, ¿llevaba acento? No, a ver. Ojo que si no lo encuentro fue, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ahí no tiene acento, así que yo lo he copiado tal cual. Ejército de Gaia. No está, lo siento, lo siento. Pipe, el ejército lobo, ejército G. Ejército de... No, no hay ejército de Gaia. Ahora, si el nombre de tu alianza tiene un corazón, tiene... Como decía, ¿no? Tiene un corazón, tiene una máscara y todo eso. ¿Y cómo quiere que saque una máscara, un corazón acá de mi teclado? Mi teclado normal, ¿no? Tampoco puedo buscar así, bueno. Yo prefiero que no me visiten, una que no tengo clan y otra para no pasar vergüenza, si queréis llamar. Yo pido visita, dice. Mi alianza Rependor, Nick Williams. A ver. Visita mi alianza Rependor. A ver, vamos a buscar a la alianza. ¿Qué nombre es para raros? ¿Cómo está escrito? A, mayúscula la R. Ya, así, ¿no? A ver. Acá está, es esta. Nick Williams. Acá está Williams XD. No, pero acá dice Williams, así que es otro de eso. Williams, Williams, Williams. No está Williams, está Williams XD nomás, ¿eh? Lo siento, lo siento. Nah, vamos a visitarlo, claro que sí. Acá está nuestro buen Williams XD. Uy, casi, casi parecido por ahí con Daniel Tovar. Ahí está, a ver. Muy bien. Dragoncitos por acá, una estrella, perfecto. Deberían estar en nivel 45 los dragones de una estrella, ¿eh? Para que puedas vencer a los dragones de las ligas y todo eso. Uy, el titán, miren, qué chulísimo estaba mi titán. Lástima que lo ¿no? Y ya. Este de acá también, pero bueno, ahorrar más comidita y todo eso, ¿va? Está bien, está bien. Vamos a visitarlo, a ver. ¿Cómo has conseguido? Ah, ya, esto es lo mismo, ¿no? Ya está. A ver. Bueno, ya di el consejo de los hábitats y todo eso, ¿eh? Así que ya no hay mucho que decir. A ver acá. Ah, muy bien, muy bien. Vale. Vamos bien. También tienes bastante espacio. Deberías ir colocando hábitats leyenda. ¿Has visto mi videito de cómo subir rápido de nivel o no? Bueno, pero también necesitas oro, ¿no? Mientras tanto acá... bueno, acá creo que no se ven los huevitos, pero seguro sí tienes huevitos en tu torre nidal. Ir eclosionando full dragones oscuro, ¿sí? Los dragones oscuros, los dragones bélicos, los dragones luz te dan experiencia. Entonces tú tienes que estar full eclosionando eso para subir rápido de nivel. Lo importante es subir rápido de nivel, muy rápido, ¿va? Sobre todo para los
para los cofres de comida. Y ya después ya te pones a llenar otras cosas. Yo hice así, yo subí muy rápido de nivel al toque y después ya me empecé a llenar de cosas. Después, pero subí muy rápido de comida, perdón, de nivel por la comida, por todas las recompensas que daban. Mientras más nivel te dan, es proporcional la recompensa a tu nivel, así que bueno, véngale. Ahora bien, recuerden que uno de los métodos para subir de nivel es eclosionar así, siempre estar eclosionando full dragones oscuro, y el otro método ese es hábitats leyenda. Los hábitats leyenda los dejas ahí creciendo, obtienes el montón de experiencia que te dan y los subes a nivel 2. Y en nivel 2 luego lo guardas. Por eso que yo tengo como... Tengo más de 100 hábitats leyenda en nivel 2. Porque los he guardado. Sí, los he guardado y ya está. Y como de esa manera logré llegar rápido al nivel 100. ¿Va? Así que nada. Estás bien hasta aquí, mi bro. Lo veo bien. Ahorra nomás tus gemitas para que tu árbol lo subas a nivel 2. Recuerden que el árbol en nivel 2 y la montaña de cría en nivel 2, ¿no? Cuando se vuelve super árbol y super montaña respectivamente, chicos, ambos se vuelven muy buenos porque te reducen 20% de tiempo de cruce. Y la verdad que eso te ayuda bastante. A la larga te ayuda porque, por ejemplo, acá si adelantas... un cruce de 20, 40 horas, ¿no? O 44, perdón, que es un cruce de puro. O un cruce de bélico que te dura 32 horas. Sí, un bélico híbrido, ¿no? De dos elementos. Te ayuda bastante. Te ayuda bastante. Entonces, es recomendable. Imagínense. Va. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, esa sería la recomendación. Tus gemitas, ahórralas y trata, como te digo, de subir de nivel a estos tus criaderos, ¿va? Nada más. Después lo veo bien. Bueno, a seguir ahorrando para digievolucionar tu hábitat arcoíris. Veo que tienes un hábitat arcoíris ahí. Felicidades. No se olviden, chicos, que... No se olviden que vienen unas pruebas que nos van a entregar un hábitat arcoíris, chicos. Así que a todos, a por su hábitat arcoíris. ¿Qué dragón tienen que tener? Tienen que tener al dragón Dracoíris. Prepárense porque la prueba se viene en junio, así que tienen varios días para que realicen los cruces y puedan obtener al dragón de arcoíris. Dragón de arcoíris, luz y eléctrico. Creo que sus padres no es necesario que tengan un determinado nivel, ¿no? Creo que salen muy rápido. A ver acá, a ver, a ver. A ver. Este es el dragón que tienen que tener, chicos. ¿Ven? Sí sale. Entonces tienen ahí para estar intentando, intentando, hasta obtenerlo, chicos. No se olviden, dragón del arcoíris. Va a ser requisito para una prueba que se viene, que nos van a entregar un hábitat arcoíris. Recuerden que ese hábitat arcoíris, en su máximo nivel, en nivel 7, te almacena hasta 25 dragones. ¿Va? Otra manera de ganar ese hábitat, recuerden que es ya comprándolo por cash, ¿no? Que más o menos está como unos $18 aproximadamente, ¿va? Así que bueno, ya está. ¿Qué me dicen por acá? Tengo una isla llena de hábitats tierra. Hola, Gabrielita Rocco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bonita noche. Un saludo también para Mijael Alberto Ayala. Luis Bravo, una pregunta. ¿Qué hay que hacer para subir de nivel? Llevo 6 años jugando, pero recién voy en nivel 67 y no sé por qué no subo. Es la primera vez que estoy viendo tu video. Ah, mi bro, pero... Justamente eso es lo que te decía, Luis Bravo. Full dragones tierra, mi bro. Full dragones tierra. Recuerda que con los dragones tierra conviertes tu oro, lo conviertes en experiencia. ¿Sí? Mira, te da 100.000 de experiencia. Si tú tuvieras tus 5 espacios de tu torre nidal. O bueno, ahorita estamos en carrera heroica, así que ok, se entiende. Pero igual, si tuvieras tus 5 espacios, son 500.000 de experiencia cada 2 horas. Porque el tiempo de eclosión de este dragón es de...
2 horas. Uy, sonó alarma. Ok, ahorita vamos al estadio. Es de 2 horas, por lo tanto son 100.000. Pero si yo tengo acá en mi espacio, los 5 espacios lo tuviera acá mi dragón oscuro, ¿no? Sí. Pues ya, pues son 500.000 de experiencia cada 2 horas. Ahora, ¿cuántas veces entras cada 2 horas al juego? Pones tu alarma y otra vez. Al día, ¿cuánto puedes sacar? Pongamos que es recontra vicioso. Pongamos, ¿no? 24 entre 2, 12. Serían 12 por 12 por 500 mil, ¿no? Mitad de 12, 6. Entonces, los 500 mil se volverían 1 millón. O sea, tú estarías sacando 6 millones de experiencia al día. En el mejor de los casos, 6 millones de experiencia al día, ¿va? Eso quiere decir que podrías estar subiendo de nivel. Ya, multiplícalo, bueno, depende de lo que te estén pidiendo. La verdad que ahí sí ya fallo porque no sé cuántos millones son para subir de nivel en cada nivel. Entonces, ya pues. Pero sacar 6 millones de experiencia, pues, es algo ideal, ¿no? Ponte que obviamente hay muchas cosas que hacer, etcétera, y obviamente. Pero por lo menos al día ya estarías ganando 3 millones o 2 millones o 4 millones de experiencia con full dragones oscuro. La otra manera de subir rápido de nivel es tope papus. Garantizado 5 millones de experiencia. Y por subirlo a nivel 2 te dan 7 millones. Por lo tanto serían 12 millones. ¿Sí? 12 millones en uno de estos hábitats. Hasta nivel 2 y luego lo guardas. ¿Yo cuántos hábitats tengo de esos? Ya les dije, tengo más de 100. Porque esa es la manera en la que subió rápido de nivel. Acá está, tengo 127 hábitats de leyenda nivel 2. O sea, ¿cuánta experiencia gané acá? 127, ¿no? En total, recuerden que eran 12 millones de experiencia hasta en un hábitat leyenda, hasta nivel 2 y luego guardarlo, ¿sí? Serían 127 millones, ¿no? Ahí está, los 6 ceros por 12. No, ¿qué estoy hablando? 12 millones, ¿no? Ya está, 12 millones por 127. Entonces acá, chicos, en todos estos hábitats, yo tengo 1.000 millones. No, bueno, claro, 1.5. Ah, no, a ver. ¿Cuánto sería? A ver. Claro, 1.524.000.000, algo así, pues, ¿no? O billón, no, vendría a ser billón. 1.554.000.000, algo así. Uy, ¿qué cosa? No estoy sabiendo cómo leer ese número, creo. Qué vergüenza. Claro, 1.5 mil millones. Así está bien. 1.5 mil millones. Tendría de esto, ¿no? De experiencia en solamente eso, ¿va? Así que nada, téngalos en cuenta. Ese es ya cuando tienes mucho oro, pues. Bueno, listo, lo cierro acá. Ese es el hábitat leyenda. Construir hábitats legendarios y mejorar otros hábitats con fichas también de experiencia. Claro, Majoseli, y tal cual. Pero bueno, ese es el. Ya, los otros ya se hacen sí o sí, bueno, por necesidad. Pero ese es el mejor hábitat, ¿sí? Ese es el mejor hábitat, te va a dar mucha experiencia y todo eso. Así que nada, ahí están los consejos para subir rápido de nivel. El hábitat legendario, lo es todo ahí. ¿Sí? 2.75 también de millones. 1.25, ya ves. Este ya es otro nivel, pues. Como les digo, en el nivel 1 te da 5 millones. Lo subes a nivel 2 con oro, son 7 millones más. 12 millones por cada hábitat. Uf, un montón, ¿va? Los objetos que tenemos en el almacén se pueden vender. Sí, Rosita, claro que sí, lo puedes vender. Sí puedes vender los objetos. Claro que sí. Adornos, ¿no? Acá, mira. ¿Qué yo tengo de más? A ver. Tengo un montón de cositas acá, ¿no? A ver, ¿qué me sobra para venderlo? Ah, un Deus, un Deus. Aquí está, mira, todavía puedo. 6, no, no, no. Uno nomás. Ya está. ¿Dos?
Dos. Uno. Y me dieron 100 de oro por mi estatua de Deus. Voy a la tienda y me cobran 2000, seguro. No, 50.000, no, 100.000 tal vez. Ya a ver, ¿quién más me preguntó por acá para visitarlo? ¿Quién es? Ejército de Gaia. Asu, con todo. Ya, bueno, vamos a copiarlo acá, ¿va? A ver, a ver. Si funge el copy-paste, perfecto, pero si no, ya no lo puedo poder encontrar, ¿sí? Aquí vamos a ver. Ahí está, Ejército de Gaia, acá está. ¿Cuál es tu nick, mi bro? Mi nick es Juan Pablo, ok. Uy, pero hay dos Ejércitos de Gaia. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el verdadero Ejército de Gaia? Hay dos. A ver, a ver. Creo que acá tienen estrellitas, creo, ¿no? A ver, creo que es este. Juan Pablo. Acá está Juan Pablo. Vamos a su perfil, a ver. Ok, ahí está su cuenta. Ah, está parecida también a la otra cuenta, ¿no? Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Qué dragoncito por acá para potenciar? Uy, 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 ah, claro, perfecto. Ahí está participando muy bien en su cofre de alianzas para que pueda llevar pues su vengador. Vengador, ¿cómo se llama? Venganza reflejada, ¿no? Dragón venganza reflejada. Ahí está. Así que está muy bien. Estamos iguales acá con ese dragoncito. Yo también quiero llevarlo a potenciar todo, ¿no? Va a ser mi próximo dragón nivel 70, claro que sí. Está muy bien. Vamos a ver cómo está tu orden, ¿va? Está bien avanzando por acá. Le falta comprar acá el hábitat, muy bien. Falta llenar por acá, perfecto. Veo más hábitats legendarios, está bien. Ir creciendo un poco más acá, está bien. Ir aumentando, como digo, hábitats legendarios. Tienes pocos de estos hábitats, así que está bien, ¿no? Está con buen avance. Más hábitats bélicos, más hábitats leyenda. Recuerda que te dan experiencia. Así que está muy bien, ¿no? Más hábitats puros también, veo que faltan hábitats puros. Ir colocando. Bueno, tal vez te falta oro también, pues, ¿no, mi bro? Pero... tranqui, mira, por ejemplo acá, ¿cuántos dragones hay acá? A ver. Quiero acercar, a ver. Hay dos, acá hay dos, tres. ¿Y acá cuántos hay? Hay dos, acá hay dos también, ¿no? Acá hay... Uy, ok. Acá hay dos, tres, creo. No. Mira, acá hay tres y acá hay tres. Puedes dejar acá dos y ese uno de ellos lo llevas a otro hábitat. Por ejemplo, este hábitat está vacío, mira, no veo nada acá. ¿Qué pasó? Entonces, mira, basta con que... A ver, ¿yo qué hacía? A ver, yo colocaba, digamos, en un hábitat no lo llenaba de mis dragones, ¿no? Porque obviamente tenía cosas que hacer, tenía los estudios, tenía que trabajar. Entonces, dejo acá dos, y acá también dejas dos, y llevas uno para acá y otro para acá. Y así ya te va produciendo más, ¿sí? Entonces, como mínimo, en un hábitat leyenda tienes que colocar dos. Y así, de dos en dos en dos en dos, y vas teniendo más hábitats leyenda. Y ya, pues, ¿no? De acuerdo, obviamente, tal vez tienes clases... dura todo, entonces dura toda la mañana, toda la tarde, no sé hasta qué hora tal vez estudias o trabajas medio tiempo, quién sabe, pero bueno, a eso me refiero, ¿no? Entonces ya cuando tú regresas ya van a estar ya pues llenecito por las horas que te vayas a desaparecer, ¿no? Sí, entonces ya está. Recuerda que también acá esto de acá nos produce 20% más, nos ayuda a producir a nuestros dragones, ¿va? Y debería estar estos de acá deberían estar en un cuadrado y todo a su alrededor deberían estar hábitat de leyenda, o por lo menos esa es la meta. Así que este hábitat que está por aquí, este de acá no debería estar. Todos estos de acá, mira, por ejemplo, acá como tienes espacio, deberías colocar acá tus cuatro cristales arcoíris, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Y a su alrededor ir colocando los hábitats legendarios que vas colocando, que vas consiguiendo, que vas comprando. Y listo, y mínimo dos dragones en cada hábitat. Y después, fíjate en tu almacén si tienes dragones nuevos. Bueno, en tu Pokédex, en el libro de dragones, revisa qué dragones con el elemento legendario están almacenados. Y esos vas eclosionándolo. Cuando regresas, imagínate, 700.000 por 2, 1.4 millones. Por 3, 2.1 millones. Por 4, 2.8 millones. Y así. Por 5 hábitats que tengas, 3.5 millones. Y así vas aumentando.
Y algún día, ¿por qué no? Me sobrepasas ahí mi recolecta. Recuerden que yo recolecto 68 millones. Así que ya, pues no. Pero pues es porque tengo bastantes hábitats. Entonces esa es la sugerencia, ¿va? Nada más, mi bro. Te cuento que mi segundo día de trabajo. Oh, José Alberto, vale. ¿Qué dice, mano? Baje tu conteo de 7.763 a 7.733. ¿Cómo es eso? Eso no es bajarlo, lo ha subido, creo, ¿o no? Ahora sí puedo llevarme los 12 cofres de Roman Reigns. Felicidades, felicidades, mi bro. Bueno, mis más demás es, he cumplido con mi horita de directo. Ya está, ya está, ya está. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Una hora de directo suficiente. A ver, ¿quién más quiere que lo visite por ahí? A ver. ¿Alguien más me dejó, creo? A mí también visita, me cierra el castillo. Cierra el castillo. A ver. Por ahí, Minike Shiro. Ah, parece que Jai. ¿Cómo? Dale, Manuel, visita, me dice por ahí. A ver, no, pero por acá creo que comentó alguien más antes. Lo siento, me voy a cerrar el castillo. A ver, visita mi clan es Panas. A ver, vamos a visitar a Panas, ¿va? Una miradita nomás, una miradita y algo rápida, ¿va? Ya nos vamos, chicos, ya nos vamos. A ver. Minike Shiro. A ver, Panas, /. Acá está. Y Minike Shiro. Acá está Shiro. Ahí, un saludito para Joel Nieves. Perfil. Acá está perfil. Ok, buena. Muy bien. Ah, está muy bien, está muy bien. Una estrella ya está potenciado. Acá, bueno, acá falta, pero seguro falta comidita. Acá también está en nivel 28. Hay que potenciar acá el dragón y llevarlo a su A plus. En nivel 50 te ayuda más. A ver, vamos por acá. Jaime no era el que me decía que creo que ya no jugaba, creo, algo así. Me parece gracioso, ¿eh? Me está haciendo visitar una. Su cuenta creo que no ha jugado hace años. Creo que me dijo así, creo. Ya, a ver acá, a ver, ¿qué pasó? Ya ven, acá está muy bien. Por ejemplo, a esto me refería, miren. Algo así era lo que les estaba mencionando en la otra cuenta, ¿no? Deberías colocar así. Colocar sus hábitats ahí. Mira, acá inclusive lo está potenciando, ¿no? Con hábitats oscuros. Perdón, cristales oscuros y cristal metal. Lo está potenciando. Para que obviamente pues acá produzca más rápido. Eso es sacarle provechito a sus cristales. Así que está muy bien, ¿va? Perfecto eso, perfecto. Muy bien, muy bien. No hay nada que decir acá ya. A ver, ¿qué tiene de más? Tiene de más hábitats natura. Trata de tener, como digo, cuatro a lo mucho en nivel máximo. Y el resto guárdalo. Tus dragones de ahí repártelos en otros. O tu dragonario. No los vendas tus dragones, ¿no? No estoy diciendo que lo vendan. En el dragonario. Saben que yo tengo que comprar un montón de espacios en el dragonario. Casi todos mis dragones comunes, raros, están en el dragonario. Invertí un montón de gemas en ese dragonario. Ya. Va muy bien, va muy bien al avance. Está bien acá. No hay nada que decir, está bien. Igual con los hábitats mar. Tratar de evitarlos. Más hábitats bélicos. Por ejemplo, acá, ¿cuántos tienes acá, mi bro? Acá, mira, acá tienes bastantes dragones. Yo te sugeriría que, como te digo, coloca más hábitats leyenda y reparte esos dragones. Sácalos de acá. ¿Por qué? Porque necesitas espacio. Mira, acá, por ejemplo, puedes colocar. Necesitas que diga más producción de oro. Acá podrías estar colocando fácilmente tres hábitats leyenda más. Y estar esparciendo acá tus dragones que están acá. Ir colocándolos aquí, en esos tres hábitats. Imagínate, tres hábitats por 7, 21, 2.1 millones más de oro estarías recolectando, ¿no? De acuerdo a cuánto tiempo vas y vuelves al juego. Pero cuando se llenen, 2.1, o sea que si te vas a dormir, te levantas, vas a ser 2.1 millones más rico de oro. Y así, ¿no? En sus casos, ustedes, como les digo, si no tienen así, si no tienen muchos hábitats y tienen más de dos dragones en sus hábitats leyenda, pues espárzanlos. Pero espárzanlos en hábitats leyenda, ¿va? Es la sugerencia, llénense de hábitats leyenda, sí. Así van a tener mucho oro y con mucho oro, pues, full brillos de estrella, ¿va? Por aquí, a ver, algún hábitat, algún, si hay acá un dragón con elemento legendario que tal vez está por aquí, están perdiendo oro, eso sí, ¿va? Uy, acá. No, pero este de acá creo que tiene bélico, ¿no? Debería estar en un hábitat bélico. ¿O no tiene bélico acá el patriota, el general patriota?
Creo que sí tiene bélico, así que debería estar en un hábitat bélico. Porque un hábitat oscuro, no, 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 no. En el pastel. Bueno, nada más, ¿va? A ver, voy a confirmar eso del este. Creo que era. Tenía elemento tierra, fuego. Tierra, fuego y bélico. Y luz, creo, ¿o no? No, tierra, fuego, bélico y oscuro. Claro, pero está en un hábitat oscuro. A ver, voy a confirmar eso, ¿ya? Si no lo tiene, mala la mía, ¿eh? Si no lo tiene, mala la mía, ¿va? Por ahí que me falló ahí un este. Si no lo tiene, mala la mía. Ah, no lo tiene, no lo tiene. Ok. Mala la mía, entonces. Disculpen que me confundí ahí, ¿va? Sí, es obvio que tiene que ser un hábitat oscuro porque es el que almacena más oro. Estos otros dos hábitats, pues no almacenan. No almacenan lo mismo que el hábitat oscuro, ¿va? Está muy bien, mi bro, está muy bien. Solamente esa era la sugerencia, ¿va? No, no me acordaba eso. No como un desorden para la hiedra. Vale. A ver por acá dónde está. Dice, hola bro, visítame, King Legends. Vamos a ver, es el líder, me dice por acá Juan Farias. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a buscar a King Legends. O Reyes Leyendas, ¿no? ¿Dónde está? A ver. King Legends, es este. Y era el líder, me dijo, ¿no? ¿El de acá? Y era, ¿no? King Legends. A ver. King Legends. ¿O hay otro? No, no hay otro. Entonces sí es este. Sí es acá. A ver, ahí te saltas para a cazar. Cazar a un noob. Ok, vale. Perfil. Ok, vale. Uy, el dragón que todos quieren para poder completar su estadio. A ver, vamos a visitarlo. Uy, 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 ya está, ya. Ya no hay nada que decir ahí. De mamut. De mamut. En un hábitat metal. No, pues mi bro. Heroicos. Bueno, creo que el núcleo no hay problema. El problema es que creo con la estrella, porque la estrella tiene elemento legendario. Y ese debería estar en un hábitat legendario, sí o sí. Muchos hábitats. Ah, oh, no, mi bro. No, no, no. Mal, mal, mal. Ah, no, mi bro. No, sinceramente mal, mi bro. O sea, si lo tienes así porque te gusta, está bien. Pero para progresar, creo que se te está complicando bastante. ¿Va? Porque no, no. Yo recuerdo que yo también así hacía, pues, eso sí. Pero como digo, para progresar, no. Porque te gusta, sí. Bienvenido. Pero para progresar, no, porque lamentablemente, pues. Es mucho oro perdido, ¿no? Mucho, mucho oro. Por ejemplo, acá creo que todo lo que recolectas acá lo puedes recolectar de un hábitat legendario, nada más de uno. Y mira todo el espacio. Igual acá. Bueno, acá lo recolectas con medio hábitat. Medio, y eso, exagero, un cuarto de hábitat legendario. Ya ves, pero si, o sea, pero si estás jugando así porque te gusta colocar eso. Y porque te gusta tu orden así, ya bueno, ahí sí está bien, pues. Pero como te digo, para crecer así, está un poco complicadito, un poco complicadito. Y sí. No, pues fueron la hierra, no seas así tampoco. Pero ahí veo buenos dragones, eso sí, ¿no? Veo buenos hábitats acá en el hábitat Olimpo. Y bueno, va bien, va bien, va bien ahí, ¿va? Pero veo bonitos dragones acá, ¿eh? Acá tu hábitat arcoíris todo. Te está produciendo oro para poder potenciarlo. Perfecto, acá también, ¿no?
Veo bonitos dragones, ¿va? Está muy bien, Heroi. Felicidades por tus dragoncitos que tienes por acá, ¿va? Nada, tratar, como te digo, depende cómo estés jugando. Si estás jugando porque te gusta tener así tus estes, ok, vale, ahí está, perfecto. Pero si estás jugando a nivel de competencia, ¿no? De crecer en poder, en nivel, en, ¿no? En tener mucha comida, mucho este, no, no, no. Falta ahí hacer cambios, bastantes cambios, mi bro. ¿Va? Nada más. Ese sería todo, ¿sí? Muy bien, a ver. Listo, nos vamos para atrás. A ver, ¿quién más está por acá? Están haciendo spam. Uy, chico, por favor, no hagan spam. A ver, ya. No, no borren ningún mensaje, por favor. No borren, no borren, ¿va? No vayan a borrar ningún mensaje, ¿eh? Los moderadores. Excepto si es el mensaje spam ese del este, ¿va? Ahí sí, pero si no, no, no hace falta que lo borren. Voy a tratar de atenderles, ¿va? A ver, ¿quién me había comentado por acá? No, ya borraron su mensaje de José y de Adrián. Bueno. ¿Lo han borrado ellos o los moderadores? No, Miguel Llantas, te dije que no. Ya, pero de todas maneras vamos a revisar a José, ¿va? Y también a Adrián Gaming. Primero a José, porque José creo que estaba por acá, ¿no? Y a ver. Mi alianza, Revenge Darks. Mi nombre, Angel Tronix. ¡Angel Tronix! Revenge Darks. Ah, José, ¿tú eres Angel Tronix? Angel Tronix. Revenge Darks. Acá está, QS. Y tú eres Angel Tronix. Yo conozco a Angel Tronix. Claro que sí, es de Facebook. Acá está. Angel Tronix. No, de Facebook. Muy bien, muy bien. Oh, falta alimentar. Entonces necesitas más hábitat, más brillos de estrella a recolectar, ¿va? Está bien, está bien. Seguir alimentando por acá falta, ¿no? Pero ya está bien. Puntos de maestro, va creciendo bien. Copitas, ok. Bueno, creo que no pusheas para las 12.000 copas, pero si estás pusheando a seguir batallando aquí en las áreas de mi bro, recuerda 12.000 copas, ¿va? Ya, vamos a visitarte, ¿va? 254 dragones, va bien, va bien. Después vamos a visitar a nuestro buen Adrián Gaming, ¿va? Muchas gracias, el bebecita, y por las buenas vibras. Que tengas una bonita noche, ¿va? Ahora sí, a ver, a ver, a ver. Vamos aquí, a ver, vamos a visitarlo, ¿va? A ver, chicos, a ver. Oh, rayos. Ahí está, se fue para atrás. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está nuestro buen Angel Tronix que está por acá. ¿Estás por ahí todavía, Angel Tronix, o no? A ver, a ver, a ver. Muy bien. Va creciendo bien. Le faltan más hábitats leyenda, claro que sí. Miren, por ejemplo, acá también puedes dividir tus dragoncitos que están hasta acá. Está, sí, José. Y ya, pues, va. Y ahí puedes mejorar con eso, ¿sí? Nada más. Por acá vivo bien. Bueno, por acá veo. No, no, no. Hay muchos hábitats metal. Como digo, traten pues de evitar eso, ¿va? Pero pues está muy bien. Sí, estamos visitando su bonita isla. Siempre los hábitats mar me gustan cuando se ven así, bien bonitos. Pero bueno, lamentablemente tienen poco almacenamiento de oro, pues, ¿no? Eso sí. ¿Va? Ahí está, bonito. Bueno, estamos acá en la cuentita de nuestro buen Angel Tronic, chicos. Salúdenlo, salúdenlo, ¿va? Perfecto, ¿no? Muy bien, ahí está de nuestro buen José. Creo que lo habían silenciado. Disculpo por eso, mi bro. Había dicho que no, pero pues creo que lo dije muy tarde, ¿sí? Ahora, también vamos a visitar a Adrián Gaming, ¿va? Visítame, Guerreros Nova. Vamos a visitar a Guerreros Nova, nuestro buen Adrián Gaming. Espero, no sé si lo silenciaron también. Es que por el spam, es eso. Me llamo Cristiano Ronaldo. Vale, Adrián Gaming. A ver, ¿quién más?
A ver. Vamos a esperar ahorita acá, ¿eh? A ver, Guerreros Nova. Los Guerreros Nova. Bueno, ese puede ser que sea, bueno, porque no. Vamos a buscar, a ver. Dijo que se llama Cristiano, ¿no? Adrián Gaming, ¿no? Adrián Gaming, si estás por ahí, comentas, ¿va? No, creo que no está. No es. Guerreros Nova me dijo así, ¿o no? Visítame, Guerreros Nova. Ah, Guerreros Nova Venezuela, creo, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Parece que me faltó. Ahora sí, ya está. Aquí está, aquí está, ahí está. Perfecto, muy bien. Ahí está, saluditos, saluditos. Pero de nada, mi buen José, ahí te visitemos. Ahí te visitemos, ahí te visitemos, mi bro, ¿va? Ya te habíamos visitado, no sé si estuviste viendo. Vale, va. Ahora estamos acá en la otra cuentita, nuestro buen Adrián Gaming, a ver. Ok. Bastantes putos Maestro Drago. A seguir batallando acá en las arenas. Uf, bastantes dragoncitos también, 741, nivel 82. Muy bien. Obviamente falta comidita acá, ¿ven? Por eso falta el orito, pues. El orito falta porque faltan hábitats leyenda, faltan hábitats puros, hábitats bélicos, hábitats viento, hábitats primario, ¿sí? Ahí falta. Para que obviamente tengan más orito y puedan cosechar, pues, los brillos de estrella, ¿va? Por eso es que es muy importante. Y efectivamente ya lo veo por cuál, ¿sí? Porque hay muchos hábitats acá, mira, muchos hábitats mar. De entrada ya está, ya se vio eso. A ver, vamos a esperar un momentito, ¿va? Visítame a mí, dice, antes estaba en tu alianza, el desconocido, en serio. ¿Quién eras, mi bro? ¿Quién eras? ¿Quién eras? ¿Quién eres? No te conozco. El desconocido, ¿no? Oh, mi buen José, muchas gracias por tu poderoso super chat, mi bro. Bueno, no hacía falta. No, más bien, como dije, no. No, no. No, bueno, yo a veces yo entiendo, obviamente, bueno, que quieren que los veamos y todo, pero nada, soy tolerante con eso, no hay problema. Pero pues nada, ya te había caído el baneo por spam, pues, ¿no? Pero bueno, nada, muchas gracias, agradece, mi bro. A ver, espera, espera, espera. Ahí está apareciendo, creo, ¿no? Sí. Definitivamente, claro, pues, ¿eh? Falta más orito para cosechar los brillos de estrella. Acá está muy bien. Bueno, por acá no mucho. Acá está bien, mi hábitat luz, producen. Bueno, muchos hábitats tierra. Hábitats oscuro. Hábitat primario está bien, hay bastantes hábitats primario, perfecto. Muchos oscuro, muchos fuego, demasiado fuego. Esto de acá está bien, de acá también mucho, mucho, mucho vibro. Hay que tratar, como digo, de almacenarlos y de ir colocando más hábitats leyenda, ¿va? Para más cantidad de oro, ¿sí? Nada más. Perdón por el spam, gracias por sentir nada, mi buen Adrián Gaming. Realmente, mano, dice, haciendo cuentas en alianzas. Claro que sí, muy serio Puchuri. El desconocido. Ah, Diófanor Carreño, ¿qué tal, bro? Ah, vale. Bueno, pero. No sé en qué alianza estarás ahora, Diófanor. Bueno, nada más. Esa es toda la sugerencia, ¿sí? Esa es toda la sugerencia. No, no hay más que decir, veo. Eso nomás es. Veo que tienes buenos dragones. Pero si te falta comida, es justamente por eso, mi bro. Te falta orito y te falta seguir cosechando los brillos de estrella. Recuerda que la carrera heroica la podemos jugar tranquilamente con 8 granjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y no las tengas así desubicadas. Tenlas en uno solo, ¿sí? Bien aglomeraditas. Por ejemplo, trata de quitar por acá estos.
este hábitat oscuro y tenerlos por acá nomás. Puede ser tus hábitats, perdón, tus granjas, y así muy rápido para que obtengas tus ítems, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7. Con 8 es suficiente. 8, ahí está. Y tus otras 6 granjas, full brillos de estrella. ¿Va? Full brillos de estrella. Con 8 granjas es suficiente. Yo estoy jugando mi carrera heroica con 6 granjas. Ustedes con 8, véngale. Va a ser mucho más sencillo. Yo estoy jugando con 6, ¿no? Porque quiero un reto, como les dije la otra vez. Me preguntó Manuel, ¿pero por qué utilizas tus 14 granjas? No, porque ya justamente me decían, no, pero tú tienes 15 granjas, Manuel. Yo tengo 15 granjas. ¿Por qué me recomiendas hacer un tip de recolectar comida de 30 segundos? No, tú tienes 15 granjas, yo tengo 6 granjas. ¿Qué voy a hacer con 6 granjas con comida de 15 segundos? Ya, ok. Entonces ya está, pues. Ahora yo juego ya, pues, con pocas granjas ahora. Juego con 6. Y el resto, ya saben, pues, siempre produciendo los brillos de estrella. ¿Va? Nada más es eso, ¿sí? Mostrar, ¿qué pasó? ¿Por qué se está? Ah, es mucho, mucho emoji. Cuando es mucho emoji, el mismo YouTube te bloquea, Eddie Abimael. Visítame, por favor. Mi alianza se llama Nigmar DC. Estamos en el top 59. Oh, un saludito para Eddie Abimael Rodríguez Sosa, chicos. A ver, pero no puedo atender ese porque hay mucho emoji, ese ya es spam, ¿va? A ver, ya, unos últimos dos visitas, unas últimas dos. Isaías 126, mi alianza se llama el Gante, con bandera de Ganondorf. ¿Qué? Estoy como Ima Croma, y si me necesitas visitar, aunque todo este es peor que mi cuarto. A ver, voy a tratar de buscar el Gante, ¿va? La verdad, pues, no creo que lo encuentre, ¿ah? ¿Eh? Con bandera de Ganondorf. Ganondorf. A ver. El Gante. Acá está el Gante. Ahí más croma, acá está. Perfil, acá está, chicos. Acá está. ¿Ven? Ok, vale. Vamos a darle una visitadita entonces. A ver, nivel 47 a mi bro. Una revisadita nuevamente, ¿va? A ver, omitimos tutorial. A ver. ¿Qué será? Dice Franley, yo me estreso porque no me dan rápido el ítem con 7 granjas. Necesito las 15. ¿Te imaginas lo que es hacer 46 ítems? Ay, Franley, yo también lo he padecido ahí duro. Ok, bueno, acá mi bro, pues de hecho, mira, un hábitat nomás. Bueno, va. Estás creciendo todavía. Está bien. Pero vaya colocando más hábitats bélicos, más hábitats primarios, más hábitats leyenda, ¿va? Así que está muy bien. Está muy bien, estás creciendo bien, está muy bien avance. Por ahí sigue evolucionando tus granjas, todavía están pequeñitas tus granjas, ¿sí? Vale, muy bien. A ver, acá hay dos dragones, no me creo, ¿no? Está bien, vale. Acá, muy bien. Sí, mi bro, sigue participando en los eventos. Siguen ganando dragones de rareza legendaria, es muy importante, solamente eso se eclosiona, ¿va? Nada más. Y por el resto, pues veo bien, hay espacio todavía, hay espacio, mira para acá. Siempre recuerda estar eclosionando tus dragoncitos oscuros, ¿sí? Siempre tu torre inicial, dragoncito oscuro, cuando vas a dormir, ya colocas dragones arcángel o dragones bélicos, ¿no? Para que cuando ya el siguiente día llegue, pues pum, los eclosiones, ¿va? Nada más. A mí no me visites o te desmayas, tanta aberración de hábitats que producen poco oro. Pero no se vería lindo. Oh, Gabrielita Rocco, en serio. Ah, tú también lo tienes ordenado ahí para que se vea bonito. Claro, está bien. Por eso justamente decía, tal vez tienen ordenado para que se vea bonito sus hábitats. Y obviamente se ve bonito. Pero pues el inconveniente está, como digo, pues en el momento que te falta comidita o te falta oro, pues, ¿no? Eso sí. ¿Va? Mando una pregunta. ¿La torre Indial tiene descuento? Porque me falta comprar un nivel. La torre Indial. No, mi bro. La torre Indial no hay descuentos, creo, por la torre Indial, ¿no? Pues sí, chicos. ¿Hay descuentos para la torre Indial? Creo que no, ¿no? Hola, mano. Buenas noches. Me fue un buen Fer Flores. Bueno, mis bases. Ya está, creo. A ver. Dice Juan Garfias, yo puse muchos hábitats porque en un punto tenía muchos dragones y no sabía dónde ponerlos. A mis nuevos dragones y tuve que vender algunos de mis dragones fáciles de sacar. Oh, Juan Garfias, vale, mi bro, se entiende. Pero el dragonario, recuerda. Ahora sí, caballero, nomás utiliza el dragonario.
Sube de nivel tus hábitats, ¿va? Sube de nivel tus hábitats. Bienvenido, por cierto, ahí a Letritas Japonesas, ¿va? Que me está siguiendo en mi fanpage en Facebook, en Deseo Manuel. Trata de subir de nivel tus hábitats y ahí trata de almacenar varios de tus dragones y el resto a tu dragonario, ¿va? Muy bien, ya está. Ah, me faltaba uno, creo, ¿no? Sí, me faltaba uno para visitar, creo. No sé quién más a veces está en el directo, a ver, comentando. ¿Quién más a veces está comentando en el directo? A ver, a ver, a ver, a ver, porque ya no puedo ya estar visitando a más. Ya estamos muchos, chicos. 3, 3, 3, 3. Dame 3. Oh, bien, esa, bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Qué suerte, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ya, voy a colocar acá mi alarma nuevamente. Iniciar. Ahí está. Perfecto. Muy bien. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿quién más por acá? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ya está listo. Y ni me recuerdo conocido que siempre está por acá comentando. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Bruno se va a Sotazos, Virago Legendary. Claro. Creo que a veces sí, por ahí creo que comenta y que ya se despide. Bueno, ya es el último, chicos, porque la verdad que hay bastantes. Disculpen si no puedo visitarlos a todos, ¿ya? Pero pues ya, a veces no se puede a veces visitar a todos. Bueno, Bruno se va a Sotazos. Acá está Bruno Ceballos, acá está Celia Bebecita. Acá está Celia. Bueno, vamos al perfil. Ahí está Bruno Ceballos. Uy, 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 ya. Él sabe lo que hay que hacer, ¿no? Obviamente se ve que tiene comida, ¿no? Y esos dragones están parejitos, también alimentados. Nivel de estrellas proporcional a su alimentación. Perfecto, muy bien, sí. Vamos a visitarlo. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Vale, Adrián Gaming. Vale, mi bro. Ahí por ahí ya te habíamos visitado a ti, ¿no? Sí, ya me acuerdo. Que descanses, mi bro. Y es el último también que visito y ya nos pasamos a descansar, mis bases. Claro que sí, muchas gracias por haber estado por acá. Recuerden, pues si ahora no me alcancé para visitarlos, pues ya en otra ocasión, ya pues ya, seguro ya los puedo visitar en otro directito, ¿sí? Por ahí que ya les he leído más o menos sus nombres: Elías, el desconocido, Jaime XD, Luis Bravo. Manuel Rodríguez, ya se me va quedando ahí en la mente, pues mi ¿no? Igual, yo tengo 30 billones de oro y más de 100 millones de comida gastando a diario. De igual manera, tengo varios hábitats legendarios y de los otros buenos productores de oro. No me quejo. Vale, ahorita rongo, ahí sí, no, ¿no? André Bausa, Elías también, ¿no? Las decoro con adornos de las pruebas. Ah, vale, Elías, perfecto. Está muy bien, hay algunos que les gusta eso, ¿no? Cuando llega. Las dos nuevas islas, dice Gabriel González Tello. Uy, mi bro, recuerda que todos los cambios que vengan por el aniversario todavía se van a estar implementando y tenemos que esperar hasta finales de junio para todo. O sea, desde mayo y junio se van a estar implementando, ¿sí? Ahora, fechas exactas no se sabe todavía, ¿va? Creo que ni los propios programadores lo saben. Por ahí están ahí arreglando cada cosa que hacen, ¿no? Vale. Claro que sí, chicos, no se desanimen por ahí. Bueno, Bruno Ceballos Otazu, por ahí muchos hábitats metal, muchos. Muchos también hábitats oscuros. Por acá está bien, 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 veo bien hábitats, muchos hábitats natura, pero bueno, ir bajándolos poco a poco, ¿no? Yo también tengo muchos. También quiero quitarlos y bueno, y lo estoy haciendo poco a poco. Pero ya sabes, acá sí está muy bien, perfecto. Acá también, aunque muchos hábitats hielo también. Está bien, hábitats luz, habita muchos hábitats puros, está bien, está bien, está bien. Eso sí, estos hábitats, creo que estos hábitats, como no se pueden potenciar, por ahí es mejor llevar estos dragones al dragonario. Sí, mi buen Bruno, ¿sabéis? Y hasta esperar hasta que ya se pueda potenciar y ahí sí, pues no con más ganas. Y obviamente que haya más dragones con los elementos ancestrales, ¿sí? Los hábitats especiales que solamente almacenen cuatro dragones y eso, ¡pum! A guardarse, ¿va? Nada más. Y bueno, acá vemos muy bien, acá está llevando acá mucho hábitat tierra, creo, ¿eh? Ya bueno. Ya está. Nada más, eso es todo, hombre, no se vaya a su tazo.
Eso es todo, mis más demás. Bueno, pues ahora sí ya hicimos. Uy, nos fuimos de más todavía. Yo dije una horita, miren, ya damos 1:44. Bueno, fue un gusto visitarlos por ahí, un gusto darles algunos tips, algunas recomendaciones. Espero que sigan los consejos de los chicos. Los consejos fueron para todos, claro que sí. Si tú, como te digo, recién estás comenzando, estás por ahí aglomerando tus dragoncitos legendarios en hábitats que no le corresponde, a llevarlos en hábitat leyenda. Si tus hábitats leyendas están full dragones legendarios, a comprar más hábitats legendarios, subirlos hasta nivel 1 o 2. Y listo, ir colocando ahí tus dragones para que obviamente recolectes más oro cuando regreses a tu DC nuevamente, ¿va? Después de tus quehaceres o labores diarios. ¿Va, chicos? Muy bien. Eso es todo. Eso es todo, eso es todo. Tengo un montón de orbes y los guardo para cuando vuelvan los dragones vampiros y heroicos. ¿Qué dragón heroico me recomiendas atacar con orbes heroicos? Los que ahorita podría ser el que tenga elemento legendario como principal, ya que no hay mucho counter. ¿Sí? Y ya eso lo filtras por ahí en el libro de dragones. Yo tengo el susurrador, por cierto. Muy bien. Bueno, chicos, eso es todo. Eso es todo. Uy, no, ya bueno. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado por acá, mis más de bases. Me despido, nos vemos. Bye bye. Cuídense, que tengan una muy bonita noche. Nos estaremos viendo, obviamente, en un próximo directito, ¿va? Claro que sí. Así que nada. Está listo por acá y por acá también listo, ¿sí? Recolecto por acá, recolecto por acá, recolecto por acá, recolecto por acá, recolecto. Uy, no, esto no. Ya está, ¿ven? Como pueden darse cuenta, yo ya estoy más o menos cambiando eso de ahí. Poco a poco también estoy haciendo eso de cambiar mis hábitats. Bueno, estos puros no, bueno, esos están bien. Y tengo pocos hábitats de los que producen poco oro, eso sí. ¿Ven? Acá hay más de estos, más leyendas. Esto también ya he ido cambiándolo, pero bueno, también todavía me falta. Pero bueno, vamos poco a poco ahí intentando hacer el cambio. Lo que pasa es que me falta más espacio, bueno, lamentablemente. Acá también, miren, hábitat leyenda puro. Acá también, por acá estoy cambiando. Acá yo recuerdo que esta isla también yo la tenía full hábitats tierra y eléctrico. Y mira, ya voy cambiándolo ya, ¿ven? Poco a poco. Claro, no puedo colocar otros hábitats porque lamentablemente no me da para desaparecer estos de acá, pues, ¿no? No tengo espacio para a dónde llevarlos, miren. En cualquier caso, está terrible. Miren acá también mi leyenda. No, mi leyenda. A ver, voy a llevarlo por acá. Hábitat leyenda, no tengo. No tengo espacio, pues, ¿ven? No tengo un espacio para llevar mi. Acá. No, pero bueno, ya. Aunque no, pues produce poco, ¿no? No, y no, ya, bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero igual, me ocupa un espacio en mi arco iris, ¿no? Y el hecho de que me ocupe un espacio en mi arco iris, ¿cuánto producía? 249, bueno, está abajo. Pero ya ven. O sea, ahora ya tengo espacio ahí arriba. Bueno, seguro porque lo he subido de nivel y todo, pero bueno, antes no. Entonces, y así, ¿no? ¿Ven? Uf, de hecho, todo esto es quisiera en el dragonario. Bueno, este sí se queda en un hábitat oscuro, ¿no? En nivel máximo, claro. No, dragonario, ese también, miren. Uy, mi dragón pavito, miren, 305 por minuto. Debería también estar en un hábitat así, pues, ¿no? No, ¿este dónde estaba? Era en hábitat. No, en hábitat oscuro estábamos, ¿no? Ya. Ya ven aquí, caballero nomás ese. Caballero, 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 ¿no? Había uno de 400, creo. Allá, acá. Ah, pero ese también no lo puedo hacer nada. Pues 407 por minuto. De hecho, que tiene que ser un hábitat oscuro. Sí o sí. ¿Ven? Y bueno, y así. Va, chicos, se acabó. ¿De cuántos días se viene el cofre mañana de Alianza? Creo que igual, mi bro, 3 o 4 creo que era. Sí, no lo saco bien. Bueno, chicos, eso es todo, amigos. Álbum miniatura de despedida. Muchas gracias por haberse pasado mis bases de bases. Que tengan pues un muy bonito descanso. Gracias por estar acá. Unos últimos ahoritos para nuestro buen. Ahí está, Gabrielita Rocco. Muy bonita noche, Gabrielita, que descanses muy bien. Fernayedra también. Miguel Llantas, mi buen Miguel Llantas, estaba también por acá. Gracias por siempre estar moderando, muy bien, Miguel Llantas. Saluditos últimos para Elías, Fer Flores, Jaime, el desconocido. Juan Garfias, Crisiomar también. Se le visita que se puede descansar también. Y bueno, Sixty también me despedí. Sixty estuve en la tarde, creo, ¿no? Ahora no. Vale. Bueno, unos últimos saluditos por ahí.
A ver, aquí más. Ay, acierto. Para José también, muchas gracias por tu poderoso superchat, mi bro. Para Tabo Taborda también, por cierto, que me está siguiendo en mi fanpage en Facebook, en DC Manuel. Para Jefferson J. Pérez también, que me está siguiendo. Hace una hora fue. Juanes Letritas Japonesas también. Y hace 10 minutos Letritas Japonesas también, que está siguiendo mi fanpage en Facebook, en DC Manuel, ¿va? Muchas gracias, chicos. A ver, en Manuel Rodríguez Juárez también. Hasta mañana, chicos. Mañana, recuerden, chicos, mañana sale directito plan de mediodía. Vamos a completar toda la vuelta 10, ¿va? Eso es todo. Vale. Muy buena noche también, Rosita, María Melgarejo, Bruno Ceballos Otazo también, Majoseli, David LM, que descanses. Manuel me dice, ay, muchas gracias, David LM, también que descanses, mi bro. Luis Alberto también, muy buena noche, mi bro. Fran La Hiedra, chao, chao, besitos, mi Fran La Hiedra. Que descanses, mi bro. Gracias por estar por acá también, pasarte. Juan Garfias también. Bueno, ya, muchas gracias por toda la despedida, los buenos deseos, que descansen ustedes también, mismos demás. Cuídense, que tengan un muy buen día, buena tarde o una muy buena noche, dependiendo el momento en el que estén volviendo a ver este directo. Hasta la próxima.